Creo que nosotros hemos crecido pensando que la historia es un elenco de personajes determinados, como gobernantes y generales, y de acciones que son fundamentalmente épicas, como batallas y guerras. Basadre nos propone revertir todo esto. Es por eso por lo que un día le interesa el paisaje, otro día le interesa el comercio, otro día le interesa la agricultura, le interesa el producto. Es decir, todas las cosas, todos los hechos con los que el hombre concreto está relacionado. En una época en que estaba de moda la biografía, quise ir a un estudio de lo colectivo. Cuando muchos de nuestros investigadores vivían divididos por el interés localizado de tal o cual época, intenté hacer un audaz recorrido por el Perú total, indígena, hispánico y nacional. Y yo diría que nos ayuda a descubrir que el Perú no es un país hecho, sino es un país que está en pleno desarrollo. Durante más de 40 años se dedicó a corregir y ampliar su gran obra, que nos permitió en este siglo contar por primera vez con una periodificación de la historia de la República del Perú. Basadre creó en nosotros una nueva conciencia cívica. Yo creo que el legado más importante fue el de que comprendiéramos que el Perú, el destino del Perú, tenía que ser nuestra mejor preocupación.